Fue anoche, salí de trabajar y vine a mi casa, tipo 8, y después fui a comer a la casa de mi mamá, y cuando volvimos con mi novio a las 11:30 de la noche, cuando ya veníamos por el lote, veíamos que estaba toda la casa con las luces apagadas, ya era medio raro porque yo había dejado todo prendido, y cuando queremos abrir la tranquera, habían puesto del lado de adentro ladrillos, tres bloques, como para que no se pudiera abrir. Entonces eso ya nos pareció raro, porque yo salí a las 8 de la noche y abrí y cerré sin ningún problema, no estaban los ladrillos. Y ahí nos fuimos directamente a la policía de Estación Carollo, que está tres lotes, dos lotes de la quinta. Y vinimos con un móvil y la policía y entramos directamente con ellos. Decime dónde está ubicada tu vivienda. En el lugar también es una quinta de para eventos, ¿no? Sí, calle 22 y 144, Quinta La Carolina. ¿Qué es lo que le han sustraído, Paula? Bueno, revolvieron todo, cajones, mesa de luz, ropero, se llevaron un bolso negro mío, que estaba colgado en el perchero apenas entras a la casa, que adentro tenía la notebook y el cargador, pero no sé qué pasó, la notebook estaba tirada en el piso, así que no se llevaron solamente el cargador, una Play 3 y un cargador del celular y una pila de remeras mías del ropero, nada más. Y obviamente la moto. Es una moto, ¿qué moto es? Una moto Zanela 110 blanca. La patente es ACJU015. Bien. ¿Crees o es la primera vez que pasa algo de estas características ahí en tu casa? Acá en la quinta sí es la primera vez, pero en el barrio no es la primera vez. Roban bastante y han robado bastante este último tiempo. La policía, ¿qué les dijo cuando los acompañó y vio todo eso? ¿Qué sospecha tienen? Nos hicieron preguntas de, digamos, de nosotros y demás, pero cuando mi novio fue a hacer la denuncia de la moto, básicamente le dijeron que ya saben quiénes son, a dónde estaba la moto, pero que no pueden hacer nada porque son menores de edad. Bien, pero la moto hay que recuperarla por más que sea menor de edad. Exactamente, y también nos dijeron que los tenían que encontrar, digamos, en el acto. Y que ellos no pueden hacer nada. Bien, lo importante es que han hecho la denuncia, ¿no? Sí. Lo importante es que hicimos la denuncia, sí. Bien, esto los deja a ustedes en un grado, creo, de inseguridad grande, porque salir unas horas y volver y que les hayan entrado genera esa Sí, desconfianza, sí. ¿no? Exactamente, sí. Ya te queda la inseguridad, digamos, de que por más que tenga rejas y toda la seguridad, pueden entrar igual, incluso si tenés cámaras, creo que la policía no actúa de la forma que debería actuar. ¿Cómo rompieron las puertas para entrar, Paula? Entraron por la ventana de la cocina, rompieron la tela mosquitera, sacaron las rejas, aparentemente las arrancaron o las cortaron y abrieron la ventana y entraron. O sea, se tomaron el trabajo de sacar todas las rejas, digamos. Recuérdeme en qué hora ustedes se fueron y qué hora volvieron. Nosotros nos fuimos a las 8 de la noche y volvimos como a las 11:30. Me decías que en la zona hubo varios hechos también, ¿no? Sí, a un lote hace 2 semanas que también le robaron en la 22 y 148.